Tiempo de entrevista, nos esperan dos meses apasionantes. Primero con las elecciones generales del 28 de abril. Hoy nos acompaña Rodrigo Gómez, que es el candidato de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Zaragoza. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Cuáles son las líneas maestras, los pilares de su candidatura? Bueno, los pilares de, de mi candidatura por la provincia de Zaragoza, por supuesto, son los, los del proyecto de, de Ciudadanos, que es un proyecto basado en, en la igualdad y en la libertad. Son los dos valores y los dos eh, principios fundamentales eh, que defiende Ciudadanos, la igualdad de todos los españoles, eh, vivan donde vivan, que no haya privilegios territoriales. Por desgracia, hemos vivido eh, una etapa... Eh, de todos eh, de muchos años eh, 30 o 40 años en los que eh, se ha privilegiado a unas zonas eh, con respecto a otras y eh, en aragón hemos sido eh, tristemente perjudicados y lo que proponga ciudadanos es, es la igualdad la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan vivan en un pueblo vivan en una, en una ciudad o vivan en una comunidad o vivan en, en otro y por supuesto también la libertad como partido liberal eh, creemos en, en la libertad, no solo en la libertad de, de mercado, eh, para que las empresas eh, se desarrollen y generen empleo y generen riqueza, sino eh, también en la libertad individual de cada persona para poder elegir lo que quieran ser, lo que quieran sentir, lo que quieran eh, crecer. ¿no? Y, por supuesto, en Zaragoza, hablando, el, lo que vamos a, a defender, es lo que he defendido en estos años en, en el Congreso, por supuesto, eh, unas infraestructuras que son eh, absolutamente necesarias y básicas y que llevamos reclamando año tras año y siguen siendo las mismas, eh, por desgracia. Hablamos de los desdoblamientos de la uh -huh. Nacional 232, de las eh, infraestructuras del Pacto del Agua, de los ferrocarriles, pero también tenemos que hablar de despoblación en Zaragoza porque... Eh, tenemos eh, la, la ciudad de Zaragoza que, que nos maquilla todos los números de la despoblación, pero sin embargo tenemos comarcas como la de Daroca o Belchite que prácticamente son unos desiertos demográficos. Mm. Parece que nadie se acuerda de ellos aquí en Zaragoza. Hablamos de la despoblación en Teruel y parece que de Zaragoza no, nos olvidamos de que hay comarcas que lo están pasando mal, que están sufriendo y que nadie se, nadie se acuerda es de cierto, ellos. Es cierto, es cierto. La despoblación se ha metido, sí. era el primer tema que quería abordar, se ha metido de lleno en la agenda política. Del doble ciclo electoral, usted aboga y su partido por la claro. libertad. Sí. Por lo tanto, no se puede obligar a nadie a que viva en un pueblo. Claro. ¿Qué medidas proponen ustedes? Medidas ya concretas. Sí, Estos es... días es verdad que se habla mucho del pacto de Estado, etcétera, etcétera, pero a mí me gustaría en este tiempo de entrevista analizar esas medidas que se puedan implementar si uh -huh. Ciudadanos gobierna o tiene capacidad sí. de influir en un gobierno para ayudar a tantos y tantos pueblos de las tres provincias de Arapa. pues eh, nosotros abogamos por supuesto por un pacto de estado contra eh, la despoblación porque creemos que es un tema que hay que abordar coordinadamente entre, entre todas las eh, instituciones que tiene que ser una cuestión de estado para que dure varias legislaturas. No, no, esto no se puede resolver en una legislatura pero también proponemos medidas concretas y como Tú bien decías, eh, nadie se, no se le puede obligar a nadie a que viva en un pueblo. Sí. Hay que mmm, ponerle facilidades, hay que ponerle incentivos para que se queden a vivir, porque nadie se va de su pueblo por gusto, nadie se va de su pueblo porque quiere, sino va, se va de su pueblo porque no tiene las mismas oportunidades. No tiene las mismas oportunidades de servicios, no tiene las mismas atenciones educativas, no tiene las mismas educaciones, eh, atenciones sanitarias eh, y luego tiene unos gastos extra. Por eso, lo que proponemos, un 60% de rebaja del IRPF para aquellas personas que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto es mucho. Sí. 60%. ¿Han echado las cuentas? Sí, 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 sí. ¿Y es viable? Es totalmente viable. Hay un sí. estudio eh, recientemente del, del profesor Erce que lo ha hecho con la red Spa de Cuenca, de sí. Teruel y de, y de Soria y es eh, perfectamente, perfectamente viable. O sea, yo creo que nos gastamos mucho más en chiringuitos eh, políticos, eh, Eso le en cargos, en cargos de donde habría de, que de, de diputaciones, en coches eh, oficiales que se pueden recortar y que, y que saldrían, aparte de que esa generación de, de empleo y de riqueza al final eh, movería la rueda para, para, bueno. para crear. Eh, bueno, pues hay un, eh, unas inversiones. 60%, rebaja el IRPF, y está dicho, ya sí. nos dice usted que no solo un eslogan, sino que, que lo, han, lo han mirado y sí. lo, lo tienen bien, bien medido. ¿Qué más? ¿Qué más medidas se pueden Una tarifa súper reducida de autónomos para mujeres uh -huh. que en el mundo rural y también para emprendedores jóvenes. Eh, también la eliminación del impuesto de sucesiones eh, para eh, las eh, actividades agrícolas, para que sea más fácil eh, traspasar eh, esas, esas actividades agrícolas entre padres e hijos. Por supuesto, lo, hay que acabar con la brecha digital entre el, el campo y la ciudad. Hoy en día... Eh, que todo es digital, eh, no puede existir esa brecha, porque si existe esa brecha, pues nadie puede abrir un negocio en, en esos pueblos, no se puede eh, estudiar desde esos pueblos, no se puede hacer, por ejemplo, telemedicina. ¿Y qué proponemos? Algo muy básico, que sea servicio público universal, igual que es el agua o igual que es eh, la electricidad. Eh, y alguien podrá decir, bueno, pero esto es, eh, ¿no? Pero si es que sin Internet se puede vivir. Sí, se puede vivir, pero se vive ya en otra era. Igual que se puede vivir eh, sin luz o se puede vivir sin agua corriente, eh, bueno, podemos ir a las, al mundo de las cavernas, pues hoy en día sin Internet pues estás en el mundo, pero estás en otra era que ya no es la... la y ya la, no digamos cualquier empresa o autónoma. No, es imposible. Ya es no vale el uso particular claro. de, 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 de la banda ancha o claro. de internet. Vamos con más cuestiones sí. que eh, el tipo es el que es, eh, Rodrigo, <laughs> y me interesa abordar varias. Una la ha nombrado usted, eh, ya que usted se presenta por la provincia de Zaragoza, ¿no? Infraestructuras. Sí. Desdoblamientos de carreteras. Eh, ¿Qué van a hacer para que esos desdoblamientos... Hay que distinguir la nacional 232 de la de la nacional 2 en el tramo, en el momento en que están, para que de una vez por todas se agilicen. Porque siguen costando vidas. Claro. A, no solo a los zaragozanos, a los sí, aragoneses, sí. A, a todos los que pasan por estas carreteras nacionales. Es un auténtico drama lo que pasa en la Nacional eh, 232 y en la Nacional, en la Nacional 2, pero como, como bien dices, la, la Nacional 2 pues habrá que afrontar la liberalización de, de los peajes, que, que mm. dentro de poco van a, a sí. caducar, y bueno, pues, eh, sería cuestión de liberalizarlos. Y con la Nacional eh, 232 hay que acabar las obras. Se han. Eh, hecho una demora eh, totalmente injustificable que bueno pues eh, esto es cuestión de, de prioridades el presupuesto es el que es y hay un, una cantidad limitada y cuando tú eh, por ejemplo haces como Sánchez que cuando presentó sus presupuestos priorizaba a Cataluña para conseguir los votos de los nacionalistas catalanes, pues esto por algún lado tienes que recortar. ¿Y cuál, por dónde recorta? Pues por Aragón o otras comunidades que también han salido perjudicadas. Y lo que nosotros proponemos es que esto no, no puede seguir siendo así y, y hay infraestructuras que son absolutamente necesarias, las del Pacto del Agua también, también. Que, que tenemos un problema de hoy, hoy precisamente está lloviendo, pero Hemos sufrido mucho tiempo sin lluvias sí. y, y vamos a sufrir un, una primavera y un verano eh, especialmente seco y sobre todo en la margen derecha del, del Ebro sufre muchos problemas de, de, de desertización y, y no se hacen las obras. Hay un asunto que es la llamada bilateralidad. Cuando se habla de bilateralidad, y aquí en Aragón hay una comisión bilateral, Aragón Estado, y ustedes dicen que se tiene que tratar a todas las comunidades por igual. ¿Cómo y de qué manera Aragón va a tener y va a ser más escuchado en Madrid, y usted ya tiene experiencia de cuatro años, si no tenemos también esa bilateralidad o esa comisión, que igual no sé si es que a ustedes no les convence cómo, cómo ha funcionado hasta bueno, ahora? Bueno, a ver, la, la comisión bilateral está ahí, está en, los, en el estatuto sí. y lo que se tiene que hacer es eh, bueno, irse reuniendo, irse convocando y que haya un seguimiento. Pero no sirve de nada si luego se hacen anuncios en esa comisión que no, que no llevan a nada, por ejemplo. Eh, tanto el Gobierno del Partido Popular de Rajoy como el gobierno de Pedro Sánchez, sus anuncios, una vez que salieron de esa comisión bilateral, fue la elevación de aguas de Andorra, del sí. Ebro, a Andorra. Bueno, pues no, no se han hecho. Y las dos proponen eh, lo mismo. Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues que, que se cumpla, que se, que se ejecute. ¿no? De todas maneras, yo creo que la cuestión. Es que, aparte de esas comisiones bilaterales que están bien para para, bueno, para exponer lo que cada comunidad autónoma tiene que sus reivindicaciones, y ahí nos tenemos que acostumbrar a que la comunidad autónoma tiene que ir toda unida, toda una, con, con clara de qué es lo que, lo que necesita, pues eh, hay que tener voz en, en cada partido para bueno pues para influir dentro del partido bueno yo creo que en ese sentido pues eh, puedo puedo influir para para que haya esa esa agenda aragonesa ¿no? Le preocupa que le vayan a sacar otros partidos, ¿eh? el tema del trasvase en esta en este doble ciclo electoral no 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 me preocupa no me, no me preocupa para nada porque bueno cada uno puede sacar bueno pues ahora eh, hay, hay gente que no tiene otra cosa que decir y bueno pues saca el tema del trasvase no pero el tema del trasvase es un tema totalmente superado que no hay debate porque es que no es posible es que el trasvase el trasvase del Ebro eh, no es viable y entonces pues como no es viable pues ya pueden decir lo que lo que quieran que que, no que que no hay más que no hay, líderes de su formación dicen otra cosa no, del trasvase, del trasvase del Ebro no han hablado. O el, de la de, transferencia de, de cuencas. Que de, bueno, a, veces hay, ahora mismo hay, ahora mismo hay una ofemismo. transferencia de cuencas en el primer mm. trasvase entre, entre, el, del, del Ebro a la, la cuenca norte para, para abastecer a, a Bilbao. O sea... Mm. Que, que, y eso eso lo han aprobado quién lo ha aprobado? el PP y el y el Partido Socialista Vamos, que, la, que no, no, no lo ha aprobado, va, que no lo no va a incomodar no es que, que es que no hay, es que no hay debate o sea no hay debate porque no es posible es que hoy en día cuando cuando estamos hablando de, de, del cambio climático cuando uh -huh. eh, va a haber eh, la mitad de España va a ser eh, prácticamente un, un desierto que estemos hablando de trasvases y con las directivas europeas que tenemos es, es que no es posible eh, ni económica ni medioambientalmente entonces el que quiera sacar ese fantasma del trasvase para ver si así consigue unos votos, pues eh, yo creo que lo va a tener eh, difícil porque no va a conseguir nada. Una última cuestión muy breve porque se nos acaba el tiempo. Rodrigo lleva toda esta legislatura en uh -huh. el Congreso de los Diputados. Desde aquí, desde Zaragoza, tenemos la sensación sí. de que no se nos trata bien en Madrid, de que no nos hacen caso. A veces igual con demasiado victimismo. Después sí. de cuatro años usted, si pensaba eso, ahora piensa de otra manera o es así? Bueno, pero no, no han hecho caso, no por, no por digo por por Ciudadanos, no han hecho caso los, los viejos partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, que como decía, lo que quieren es saber si pactan con los con los nacionalistas, pero. Que lo ha, lo ha hecho Sánchez ahora y lo va a volver a hacer si puede, pero por ejemplo, el Partido Popular, el señor Casado dijo que estaría encantado de, de, de llegar a un acuerdo con el, el PNV. Ellos son sí, los que votaron el sí. cuponazo vasco, los que les dieron esos millones al a, a País Vasco en detrimento del de, de resto de España. Nosotros fuimos el único partido que votamos que no al cuponazo vasco. O sea, bueno, eh, no tengo ningún, ningún problema porque yo sé que mi partido defiende la igualdad de todos los españoles y en eso estoy muy cómodo. Rodrigo Gómez, candidato de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Zaragoza, gracias por acompañarnos gracias hoy por aquí otros. en Zaragoza y en la TLTV. Mm -hmm.